El pasado 16 de junio, el presidente Trump anunció su plan para enfriar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, un acercamiento iniciado por Obama en 2014. Pero no se preocupen, que todavía contamos con ese ron cubanito. En realidad, las nuevas políticas dejan la parte de Obama casi que intacta. La decisión limitará a algunos ciudadanos en cuanto a viajes a Cuba. Sin embargo, lo que realmente busca es restringir el dinero estadounidense que termina en manos del gobierno y de su ejército, particularmente el dinero del turismo, que según indican termina a menudo en bolsillos del señor Castro. La embajada permanecerá en La Habana, las aerolíneas americanas aún tendrán su estacionamiento reservado y podremos seguir invadiendo la isla vía cruceros cual caballo de Troya. Asimismo, los cubanos americanos todavía pueden enviar dinero a los familiares y viajar a la isla. Los cambios de Trump podrían tomarse hasta 90 días, así que compren su pasaje y vayan a llenar sus maletas de ron. Mentira, que todavía se puede hacer sin el riesgo de terminar en la cárcel. I don't do well in jail.